Derecho marítimo, derecho de seguros, derecho procesal, análisis económico del derecho y esta dama que llamamos Ashley. ¿De qué tendrá que ver esto? Pues déjame que te lo explique. Resulta que desde hace un tiempo para acá, que yo he querido, digamos, convertir lo que es el estudio del derecho, la enseñanza del derecho de una manera más dinámica y hasta divertida, estoy tomando llevando un caso real esto tiene que ver con un caso real en la cual esas distintas áreas del derecho están involucradas Entonces ese que es un caso real estaba preparando un escrito que es como de informes por una incidencia que se llama cuestiones previas ya lo vamos a hablar de caducidad de la acción y se me ocurrió bueno convertirla en esta presentación que estamos aquí es más me gustaría la opinión de ustedes principalmente si son abogados, si son venezolanos, y se mueven en una de estas áreas del derecho que ya mencioné para ver su opinión. Nuevamente les digo, esto es un caso real. Vamos a hablar un poquito de unas cosas de derecho marítimo que son interesantes, este, como por ejemplo, habían escuchado ustedes lo que es el mascarón de proa de una embarcación, algo de verdad interesantísimo y bellísimo, principalmente en aquellas embarcaciones, digamos, antiguos que ponían en su proa un mascarón, que es esto que estamos viendo aquí. Ese mascarón solía tener representación de personas, sirenas o personajes mitológicos o damas, ¿no? Resulta entonces, aquí vemos unos mascarones espectaculares. Vean que este hay cualquier cantidad de diseño, ¿no? Porque eso digamos le daba la personalidad a la embarcación. Y de, hablando de personalidad a la embarcación, históricamente a las naves se les daba, y principalmente en derecho marítimo, y si lo vemos en inglés, le usan como she, es decir, es una dama, tiene, digamos es femenina la, la, el tratamiento que se le hace a la embarcación. Hay muchísimas, este, eh, digamos, teorías de por qué ello es así. Entonces vemos de la nave se trata she, esta embarcación real se llama Ashley, entonces yo me imagino. Ah, bueno, y aquí está también. Resulta que la victoria de Samotracia también sería como una representación de un mascarón para representar la Nike, la, la, la victoria de la guerra de Samotracia. Yo tengo una representación, una victoria aquí, que la tengo en oficina. Y. Eh, me parece una, una escultura espectacular. Cada vez que he tenido oportunidad de visitarla es algo emocionante. Pero sigamos. Entonces, como este caso es real y el bar, la embarcación se llama Ashley, y entonces me ideé cómo sería esa Ashley. Esta embarcación es de seten, del año 75 y si fuese una dama, este tuviera sus cuarenta y tantos años, casi cincuenta. En próximos años tendría cincuenta. Y esta dama que ven aquí, esa persona no existe. Esto es una creación por inteligencia artificial de una dama que más o menos pudiéramos llamarla Ashley, a los fines de representar nuestro caso real. ¿Y por qué llamo yo la fogosa Ashley? Es más o menos una embarcación de este estilo, de ese tamaño y más o menos de esa, de esa época, ¿no? Esa Ashley, que digamos la representamos como esta dama, digamos que hacía vida en el litoral venezolano en un club muy importante, bien interesante también. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, hubo un siniestro, un incendio. La embarcación estaba en su muelle, eh, coge candela, la retiran del muelle, la ponen hacia, hacia la parte central del, de la zona náutica y con agua de mar, unas bombas, apagan la embarcación. Por supuesto eh, vienen las gestiones propias ante la aseguradora para qué bueno para cobrar la indemnización propia del contrato de seguro no vamos a entrar en los detalles digamos sustantivos del caso porque aquí ya va más que todo el tema este procesal se quema Ashley por eso también el juego de palabras de la fogosa Ashley y empieza una gestión como le estoy diciendo ante la compañía de seguros que niega el siniestro y lo niega por razones de que bueno, de que no se cumplió supuestamente con unos requisitos de unas documentaciones que entregar no nos vamos a meter en el tema sustantivo sino lo que vamos a pasar aquí ¿Quiénes son las partes entonces de un contrato como este de seguro? El asegurador, es decir la empresa de segura y el tomador asegurado beneficiario que es la sociedad mercantil eh, propietaria de esta embarcación esto es importante tenerlo en cuenta, porque ¿quiénes son las partes del contrato? Del contrato de seguro, como estamos hablando, son estos dos. El intermediador, el corredor de seguros, no, ¿ok? Porque ahí vamos a hablar otras cosas bien interesantes. Está una demanda, luego de que se notificara o que se avisara el, digamos, el, la no procedencia por parte de la aseguradora. Pero ahí hay unos detalles que luego nos vamos a... A detener y aquí sí es donde quiero que los abogados procesalistas pongan atención porque es donde se pone la, la cosa interesante y esa es la intención de este de este caso los abogados bueno como ya les dije yo formo parte de uno de los abogados que este digamos representamos a la sociedad propietaria de la embarcación este otros maravillosos abogados son los que forman parte de la los representantes de la aseguradora. Eh, especialistas también en materia de seguros y en materia de, de procesal y en materia de, de, de náutico y aeronáutico también. No vamos a dar los detalles. ¿Y qué pasó? Resulta que en materia específica de seguros y, bueno, un tema en Venezuela, existía el decreto ley, luego una providencia que eh, rige lo que es el contrato de seguro. Aquí también hay un tema que pudiéramos hablar largo y tendido como por vía de decreto ley, leyes habilitantes, que eso fue una perversión muy grande que, que se ha tenido de legislar a través de legislación este, eh, excepcional, pero luego tenemos algo peor, que es que el contrato de seguro pretende ser regido también por una este de, de, de la autoridad de, de la autoridad en materia de seguro, es decir, aquí estamos aceptando que eh, se legisle por providencia, por resoluciones y hasta por circulares. Pero eso es otro, otro otras perversiones que podemos hablar con otro lado. Y tenemos el contrato de seguros. ¿Qué dice efectivamente el contrato de seguros? Vamos a dejar esto para después. Que las acciones judiciales de reclamación en caso de negativa de pago de reconocimiento de siniestro deben intentarse so pena de caducidad. Dentro de los 12 meses siguientes. En efecto, así lo dice el decreto ley y la providencia, e incluso el mismo contrato. Pero, ¿qué pasa aquí? Resulta que lo que hace la aseguradora es que envía un correo al intermediario, corredor de seguros, el productor de seguros, ¿no? Al, al, al intermediario de seguros, que no es parte del contrato. Y con eso, pretende tenerlo como fecha cierta desde cual se haya de contar el lapso de caducidad. Cuando vamos al texto del decreto, la providencia e incluso así está en el propio contrato señala que debe efectuarse la notificación en la persona del asegurado. ¿En qué? En la dirección que aparece en el cuadro pólizo, que no es digamos esa de el, el corredor de seguros también en efecto señala y dice que hay eh, que se pueden hacer las notificaciones o las comunicaciones a través de eh, el intermediario pero dice salvo prueba en contrario o salvo acuerdo en contrario y el acuerdo en contrario es el propio contrato de seguros que establece que se deberá hacer por escrito en la dirección del, del tomador o del beneficiario o del asegurado. Algo que entonces incumplió la, la aseguradora. Interesante también aquí es tomar en cuenta que el rechazo y su notificación es un derecho que tiene que se le sea notificado, digamos, al asegurado. ¿okay? Y la obligación es de la aseguradora de, bueno, notificar las razones por las cuales... Eh, rechazó ese siniestro. Es decir, tenemos una relación de derecho del asegurado versus obligación y carga. Obligación y carga que deben hacerse de conformidad como están las normas que van a regir en la relación contractual de seguro. Esto es, por escrito, en la persona del asegurado. Aquí va a haber algo más interesante, que es que dice con acuse de recibo, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante en efecto y me gustaría también aquí destacar que dice las propias de la propia decreto ley o la providencia que en caso de dudas, que yo no tengo ninguna duda de que no ha empezado jamás y menos aún concluirse la transcurrir la caducidad deberá ser interpretadas las normas a favor del asegurado, en especial aquellas relativas a la caducidad hay lo que se llama un principio de interpretación pro asegurado, pro tomador del seguro. Entonces, vemos cómo qué interesante, porque la fase actual en el juicio es que se opuso como excepción esa caducidad, que después vamos a hablar de caducidad y prescripción, pero aquí estamos claros para, para iniciar esto. ¿Habrá transcurrido? ¿No habrá transcurrido? Etcétera. Pero vamos más allá. Vamos a entrar en la tema de derecho procesal. ¿Y qué pasa con el derecho procesal? El procedimiento marítimo en Venezuela es, bueno, todo lo que tenga que ver con marítimo, es sumamente extraño, ¿no? Porque hace referencia y remite a las normas del juicio oral, que a su vez el tratamiento en, en la parte de, 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 de cuestiones previas es al derecho. O el procedimiento común en cuanto al tratamiento de las cuestiones previas. Las cuestiones previas, para los que no son abogados, es algo este, que yo a veces digo que es una tara, pero por otro lado es divertidísimo estudiar lo que son las, las, las cuestiones previas, ¿no? Entre ellas esta de caducidad de la acción. Esa es la fase que estamos ahorita. Pero lo interesante aquí es lo siguiente: establecen, y esto ya va más allá de las reflexiones del caso particular, pero también para que la abordemos grande existen, y aquellos que son abogados, por favor, sería ideal que se los expliquen a aquellos que no son, en palabras más tranquilas, digamos, dos ideas muy generales, y aquí en Venezuela tenemos nuestra aproximación muy particular sobre lo que es la caducidad y qué es la prescripción. Son dos instituciones de extinción de derechos. Una, la de la caducidad, es más adjetiva, es decir, es más procesal, es más al juicio como tal. Y la prescripción sería más sustantiva, es decir, al derecho como tal. Diferencias, existen abogados y tienen ahorita un contenido súper interesante en las redes. La caducidad señalan que no se no se interrumpe, corre fatalmente, basta que tú saques los cómputos para que digas que es así, se extinguió el derecho, digamos, a accionar, a ir a un tribunal, es decir, que no pudieras ir a, al tribunal. Y la prescripción es, digamos, lo mismo en el sentido de que extingue el derecho pero el derecho sustantivo la prescripción sí se puede interrumpir se tenemos situaciones cuando menos paradójicas como las siguientes imaginemos que un hecho x ocurre y desde ahí empieza el lapso de prescripción que en estos casos son por ejemplo en el caso del, del seguro del seguro en general la, la legislación venezolana, sabemos que las críticas que podemos hacerle, que si es una providencia, como por providencia se puede legislar o pretender legislar, es de tres años, pero se puede interrumpir, es decir, que puede haber más, mientras que la caducidad es de doce meses. Tendemos entonces la situación cuando menos paradójica de que pudiera haber, imaginémonos el hecho y pasaron dos años, en la cual no está prescrito el derecho pero se considera que está caduco. Es decir, no pudieras ir a reclamarlo en un tribunal. ¿Cómo es eso de que podemos tener un derecho que está vivo, pero no lo podemos ejercer, no lo podemos exigir? Eso cuando menos es este, está en tensión y en contradicción al principio de tutela judicial efectiva. Es allí donde yo he desarrollado un, un artículo bien interesante porque esto, digamos, antes de que me llegara la atención del caso específico, yo lo había ya, digamos, avanzado y tengo la realidad, digamos, de un caso efectivo para, para, para hacerlo presente y patente. ¿Cómo es eso de que tú puedes entonces tener un derecho vivo, pero no puedes ir para el tribunal? Se pudiera, y en efecto, así debería haber un análisis y llevarlo hasta, hasta el Tribunal Supremo de ser el caso o digamos a la justicia constitucional a decir de que eso contraría el principio el valor y el artículo y el derecho constitucional de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva a nuestros amigos eh, procesalistas me gustaría que habláramos de eso no voy a seguir entrando en detalles porque hay unos temas que queremos abordar pero este pudiéramos quedo abierto para para que podamos hablarlo y discutirlo aquí hay otro tema cuál es la naturaleza dentro del contrato del intermediario, promotor o corredor de seguro. No es parte del contrato, entiéndase que no es parte del contrato, es facilitador. Puede entonces tenerse como válida una actuación de alguien que no es parte del contrato. ¿Cómo está el principio? ¿Cómo queda el de la relatividad de los contratos que solamente pueden tener efecto entre las partes? Estamos delegando en un tercero además tenemos que verlo a la luz de la interpretación restrictiva en cuanto a, a, a al, al asegurador y favorable al asegurado entonces vemos como en este caso eh, la pretendida notificación hecha además de que es ajena eh, la relación de la relación contractual al intermediario tenía que haberse hecho como dice expresamente allí que es la excepción a ese supuesto supletorio de que se haga a través del del productor. Aquí hay otra cosa bien interesante. Recordemos que es un derecho del asegurado que le notifiquen, que le comuniquen válidamente esta este rechazo del 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 siniestro. Pero es que expresamente también dice la norma que se debe hacer por las normas porque incluso está contractualmente previsto así entre las partes de que debe hacerse esa notificación con acuse de recibo. Y aquí si nos vamos a detener un poquitico, ¿en qué sentido? ¿Qué es el acuse de recibo? Si yo le envío un correo a usted que me está viendo y yo digo, aquí está la verificación de que usted le llegó, yo lo que estoy mostrando es que yo lo envié, mientras que el acuse de recibo es una actuación positiva, expresa de quien recibe las cosas, es decir, es acuso, recibo de tal comunicación, tal oficio. Eso es importantísimo tenerlo en en cuenta, porque eso viene a afianzar más lo que llaman el carácter recepticio de esa actuación, de ese acuso de recibo y de esa notificación, desde la cual empieza a computarse cualquier lapso. En este caso, porque estábamos, digamos, en discusión, el tema de de la caducidad. Tenemos entonces que esa notificación no es válida si no existe el acuse de recibo que no se puede suplir. No puede ni la parte que hace valer la caducidad, que pretende ponerla como, como excepción ya definitiva en el caso, este, no que con un correo o con otra comunicación, no, no, tiene que ser expreso. Además, porque las normas de interpretación a favor del asegurado así lo exigen. Si, tu, si existiese alguna duda, que no existe duda alguna de que no se hizo conforme a, a las normas que registra que rigen cómo se van a hacer esas notificaciones. Pero es que además de eso, es importante tomar en cuenta qué significa acuse de recibo. Porque nuevamente, el acuse de recibo no lo podemos confundir con la, digamos, la verificación de que se remitió. Ok, perfecto, usted lo remitió, pero a otra persona distinta. Pero aquí es importante ver lo que dice la propia Real Academia Española para entender lo que significa acuse de recibo. Acusar, acción y efecto de acusar avisar el recibo de cartas, es decir, la notificación. Dos, acusar de acusar, avisar, noticiar, recibo de cartas, oficios, etcétera. Esa es la acepción de acusar y acusar recibo, y no otra, no la podemos confundir con la de emitir simplemente una comunicación. Nuevamente, importantísimo, hasta, hasta digamos, tenerlo como eso, que es lo contrario, nada más enviarlo, sería negar desconocer el carácter recepticio de esas comunicaciones a la cual tiene derecho el asegurado y obligación y carga el la aseguradora esto nos viene a tratar para digamos para pasar a otra a otro tema de bien bastante interés que una reciente sentencia de la casa de la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia por supuesto muchísimas observaciones podemos hacer tanto a la sala como al tribunal como a su labor este, judicial y la calidad eh, la calidad jurisprudencial, pero aquí es un caso interesantísimo porque también tiene que ver en materia de seguros. Y es el caso, eh, lo, que, lo llamamos de seguros universitas, en la cual niega el pago de un, eh, de un siniestro, que era un robo de un vehículo, y eh, al final, digamos, luego que pasa a primera instancia, superior y llega a, a la sala, dice, no solamente debe pagársele el, el digamos, la indemnización por el, por el vehículo, sino también el equivalente a 190 dólares diarios, que es el tiempo para eh, que, que tuvo la persona privada de ese, de ese vehículo, ¿no? O Esa fue la estimación que se hizo. Esto porque es interesante, porque está otorgándole más allá de la suma asegurada. Se puede, no se puede. Por teoría del riesgo, pudiéramos pensar que si la aseguradora no cumple con sus obligaciones, asume los riesgos, más allá de la suma asegurada. Interesante para tenerlo en, en cuenta, toda vez que en el caso específico, además, entre otras cosas, interesante el procedimiento marítimo, tú puedes eventualmente reformar la demanda luego de la contestación. Algo, digamos, muy particular en este caso, pero pudiéramos, en este caso, pensar de que es superada como será la, la parte de la, de la caducidad, reformemos la demanda y Ashley tenga, digamos, esa nueva dimensión. Pero esta, esta sentencia no la, no, la, no la perdamos de vista, ¿no? Todo esto que yo estaba hablando, como les había comentado, eh, formaban parte de algunas inquietudes que yo tenía hasta que. Bueno, llegó este caso y pude ponerlas y plasmarlas, este, digamos, ubicándolas en un caso real. Y las desarrollé en un artículo que fue publicado en la revista venezolana de derecho mercantil número 7. Este, aquí tienen la portada del, del, del artículo que se llama La caducidad y el contrato de seguro, garantía de seguridad jurídica o beneficio del garante malicioso. Una aproximación desde el derecho a la tutela judicial efectiva. Como les había dicho, a mí me causa mucho ruido eso de que puede haber un derecho vivo, en el sentido de que no está prescrito, no ha sido no se ha extinguido por prescripción, pero te digan no puedes ir a un tribunal de justicia para exigir su cumplimiento porque estaría caduco. Eso a todas luces tiene incidencia en la tutela judicial efectiva. Eso es lo que yo escribí y a las personas que estén interesados me pueden escribir y yo les envío un ejemplar digital de ese artículo, sería más que bienvenido. Ahora vamos también a unas breves reflexiones que he tenido yo desde el análisis económico del derecho, porque más allá de que pueda, digamos, aplicarse una norma y si no estamos de acuerdo, vamos para los tribunales, hay una realidad de que en el tiempo va transcurriendo sin una, re una definitiva resolución y la aseguradora dirá, wow, ¿cuánto tiempo voy a estar yo aquí? ¿Cuáles son las expectativas de yo de ganar un juicio como este? y si uno agarra y dice bueno si yo pago ahorita me ahorro en, la, en el tiempo esta, esta, este riesgo e incluso actualmente debe una aseguradora que tiene un juicio eh, ellos le preguntan por supuesto a los abogados cuáles son las, las probabilidades de éxito cuáles son el alcance en caso de que no, no se gane este, tienen que meter todo eso en un pipote y decir es mira yo tengo a lo mejor que eh, reservar guardar Garantizar estas resultas, tengo que financieramente tenerlo ahí previsto en nuestras reservas técnicas. Es otro tratamiento que viene allí. El hecho es que sí tiene un impacto económico. Y por supuesto, todo este tiempo que vaya pasando, los gastos que se generan, honorarios abogados, traslados, etcétera, y eso deben ponerlo en una balanza para saber qué les conviene. Si pagar, no pagar, enfrascarse con un juicio que a lo mejor, en definitiva, todos los costos van a ser superiores a lo que termines pagando la indemnización y más allá del caso particular yo creo que es importante y ya estamos digamos reflexionando al caso de universitas, seguros universitas porque negándose a pagar un siniestro que en efecto le robaron el vehículo al señor date cuenta cómo lo pueden condenar a pagar este mucho más de lo que era digamos la suma que estaba allí eh, Podemos abrir también un debate de que si se extiende o no más allá de lo contratado, o si habría como una suerte de hecho ilícito allí. O a los abogados que les encanta ser críticos también con esta parte, no estoy diciendo que haya hecho ilícito. El hecho es que podemos hablarlo aquí como una suerte de hecho ilícito porque trasciende el, 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 la suma asegurada o trascendería la suma asegurada. Aquí entonces vemos que estas reservas y esas provisiones deben calcularlas. No está en mí, me imagino yo que, que los abogados, no necesariamente del caso, sino que en general de las aseguradoras le dirán, mira, no nos conviene, si nos conviene pelear, etc. O a uno como abogado le gustaría llegar a un acuerdo rápido, pero aquí hay elementos que a todos nos interesaría a lo mejor llevarlas a, a unas últimas instancias, como en efecto se está estudiando. Como les he dicho, esto es una primera parte. Este juicio está vivo, existe. Eh, continuará, por supuesto, estarán dictándose sentencias, si procede o no procede la caducidad, se apelará, se irá a la sala constitucional, se meterán las violaciones que consideramos a lo mejor este, de que no hay verdadera tutela judicial efectiva, eh, el tema del carácter recepticio, eh, hay temas bien interesantes porque donde ocurrió el incidente más allá de digamos la responsabilidad del garante como el asegurador como garante, habrían otras responsabilidades, bien interesante. Entonces, este caso continuará, como les dicho, esto quería que se convirtiera en una tribuna, en una una vitrina de intercambio de ideas jurídicas eh, hacer más ameno y más, di más, más dinámico lo que es el estudio del aprendizaje del derecho siempre de una manera digamos abierta no tratando y no imponiendo en modo alguno criterios de autoridad porque no los tenemos estas son digamos las posturas que uno uno ha estudiado uno ha analizado y considera que están digamos cuentan con con digamos una profundidad de análisis suficiente más allá del caso particular, sino para ver la institución del, del seguro y de derecho procesal y de derecho marítimo, y espero que lo hayan disfrutado, y no me queda otra que agradecerles su tiempo si llegaron hasta aquí leyendo esto, y además sus opiniones. Y como les digo, ahí continuará.